Con mucha alegría y entusiasmo, la población de Bonanza y la comunidad universitaria celebraron su 27 aniversario de fundación con un acto donde las autoridades universitarias y locales destacaron el rol de la educación superior en el municipio y la región. Todo ese esfuerzo se ha materializado y que se ve el producto. Según el último estudio que se ha realizado en la universidad, apunta que el 95% de los profesionales que salen de la universidad son los que están hoy laborando. Son los que están promoviendo el desarrollo productivo. Son los que están en la gestión del conocimiento en las diferentes escuelas, en las diferentes universidades a nivel nacional. Las autoridades de Huracán destacaron los esfuerzos que se hace desde esta casa de estudios en el proceso de acreditación nacional. También en diciembre del año pasado fuimos acreditados, como lo decía el maestro Eulogio Pedro Rufú, por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las instituciones de educación superior de Nicaragua. Aprobamos con excelente resultado en cuanto al cumplimiento de los mínimos de ley. Según la ley 704, fuimos una de las primeras universidades responsables, comprometidas con nuestro pueblo de la Costa Caribe en entregar. Ser una de las primeras en entregar el informe del plan de mejora y de estas primeras cuatro en ser acreditadas en todo el país. Preparar el camino para asegurar el futuro es la clave para el éxito en la comunidad de estudiantes universitarios. De manera que en el modelo que rinde el trabajo de nuestro gobierno se nos ha hablado de tres temas fundamentales para que nosotros logremos encontrar nuestro camino. Desde la educación secundaria hasta la universitaria se nos está hablando ahora de aprender, emprender y prosperar, que no es más que el señalamiento del camino al emprendimiento para que cada quien pueda encontrar la forma de que su talento se exprese en lo que va a ser el día de hoy y el día de mañana. La Huracán es hija de la autonomía y fomenta la innovación y el emprendimiento en sus estudiantes para asegurar un futuro seguro a su generación. Desde Bonanza les informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.